Tenemos a Lilia Lemoine, como ustedes quieran. Antes de que se vaya a la embajada de Venezuela, ¿vos crees que vas a ir a festejar el triunfo de la oposición a Maduro ahora? Hola Roberto, yo quisiera ir a Venezuela a ver qué es lo que está pasando. Si el mundo fuera justo, Maduro ya estaría admitiendo la derrota. La estaría admitiendo desde antes de que fueran los sufragios porque se sabía que hasta una taza le podía ganar a Maduro. Pero, como él dijo que si no gana va a haber sangre, se corre el riesgo de que quiera perpetrarse en el poder de forma ilegítima. En ese sentido, me gustaría estar cerca de los venezolanos que estén deseando que su patria, que su país sea libre para poder saber que su familia está bien, que pueden volver, que no están acá exiliados, porque hay mucho migrante económico, pero hay gente también que se tuvo que ir de Venezuela porque no puede vivir más allá. No, claro, perseguido político. 100%. Y algunos asesinados como el que hicieron en Chile, que después lo cortaron en pedazos. Vamos a temas más locales. ¿A vos te gustan los cuadros de Picasso? No. No, entiendo el estilo. No me gustan. No los pondría en la pared de mi casa. Tampoco pondría uno de Milo Lockett. Jamás. Sí. Jamás pondría un cuadro de Milo Lockett. Tengo más respeto por Picasso porque Picasso, antes de hacer este cuadros con la cuarta dimensión, cubismo, y crear el cubismo, pudo pintar como Degas. Vos sabés que me arruinaste la respuesta, porque ¿por yo creí que ibas a decir que sí, que algunos te gustaban. Pero yo estudié una carrera de arte, ahora estaba estudiando otra. No, y lo que quería preguntarte es si te gustaban todos los cuadros de Millet. ¿Los cuadros de Millet? Los cuadros, digamos, todas las obras de Millet. ¿Cómo? A ver. Sus decisiones, claro. las cosas que va haciendo. Sí, el periodo azul o no el periodo azul. ¿El periodo azul? Claro. Yo vengo del periodo totalmente ANCAP, despeinado. Claro. Claro. A paso de eso, director, ¿por qué no me busca un momento de aquella época? Y escuché el llamado de los argentinos y acá estoy. Ella ha sido candidata a diputada, ¿verdad? Exactamente. Ella ha sido candidata por el Frente Despertar, ha sido candidata a diputada, así es que... Digamos, no es solo una bella señorita. Bueno, la belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. Así que está bien que uno lo miren un poco como... Ah, ¿es una cuestión de raza? No, ya... ¿Cómo de raza? ¿Cómo cuestión de raza, no? Bueno, gracias, director. No es cuestión de raza. Nos bañamos, nos peinamos, nos afeitamos los axilas. Es eso, nada más. Y de aquellos tiempos, que eran poca gente. Éramos pocos, sí. De esos pocos, ¿no hay como una invasión de mucha gente nueva en todo esto? Bueno, primero, está bueno que haya gente nueva porque entre tres no se puede gobernar un país. Además, está bueno que la gente la vea y entienda el cambio. Si no, no hubieran votado a Javier. Si no, el 56% de los electores no lo hubiera votado. No, no, está claro. Entonces, yo entiendo que te referís a que de pronto en el gobierno aparecen figuras que quizás no tienen nada que ver con el movimiento, claro, ni con Javier, ni con el movimiento libertario. No, inclusive que estaban en contra. O que estaban en contra. Bueno, si vienen a sumar, me parece perfecto. Tiene que ser así. Ahora, yo con ese punto, porque una de las acusaciones que se hacía en la campaña era que le habían dado listas a gente de Sergio Massa y demás cuestiones, y después hubo muchas defecciones dentro de los libertarios, dentro de las listas se armaron bloques que los rechazan o que no juegan en línea. En Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. ¿Qué van a hacer de cara a las elecciones del 2025 para que no les vuelva a ocurrir tantos infiltrados, vendría a ser? O sea, el sello de la Libertad Avanza y esto que está encarando Karina Milei del sello de Libertad Avanza para que sea como propio y no buscar alianzas, ¿es parte de esa solución o es algo muy difícil de lograr? Yo creo que eso va a ayudar por un lado porque uno no va a estar tan concentrado en conseguir todos los sellos necesarios, pero más que nada creo que debe pasar en todos los espacios políticos y nos pasó con Kikuchi. Claro. Fue el armador que decidió en un momento irse. Y nada más y nada menos que con Kicillof en la provincia. Claro. También tenemos que tener memoria, tenemos que acordarnos de quiénes hacen esas cosas, tenerlo en cuenta y listo.
Yo en un momento dije, no se van a atrever a romper con el gobierno de esta manera porque van a quedar como traidores y nunca nadie más, nunca van a poder, esas personas nunca van a poder poner su cara en una lista, sobre todo si sacamos la lista Sábanas. Claro. Tienen que desaparecer de la política. ¿Por qué? Porque la gente con la que se alían también sabe que son traidores. Claro. No, no, ¿a dónde van a ir? ¿Qué espacio les queda? Bueno, es un costo que es inevitable. Es un negocio de una vez. Qué chiquitos que son, ¿no? Qué claro. Chiquitos de mente y de bueno, moral. Hay gente que tiene menos aspiraciones que otros. Sí, también así son los ladrones. Sí, bueno. Volviendo un poco a la antigüedad. En aquellos tiempos, bueno, nosotros lo tratábamos a Javier y era un hombre de incursionar en palabras que hoy irritan en particular a cierto sector burgués, a cierto sector clásico que integra, que está dentro del gobierno, que se anotó con el gobierno, porque no son solo jóvenes la gente que está en el gobierno, de aquella época de las malas palabras de Milei, que era, digamos, un diccionario chico. Ahora parece que se agrandó mucho, o yo estoy equivocado. Como que agregó nuevos vituperios. Exacto. Los agregó, sí. Y bueno, hay que renovarse. Además aparecen nuevos atentados contra la libertad. Más enemigos. Nuevos liberticidas todos los días. Sí, hay que ampliar el léxico. Pero no es que abandonó sus formas. Es decir, las formas son... Las formas, hay gente que está preocupadísima por las formas. Las formas yo creo que están relacionadas con el momento y el lugar. Por ejemplo, yo vine a tu programa vestida de Capitán ANCAP porque Javier me lo pidió, vos lo habías pedido, y bueno, él me lo pidió y yo dije, ¿cómo no? A pesar de que a mí nunca me hubiera gustado vestirme con un disfraz para ir a hablar de política. Encima me hicieron hablar, me quería matar. Yo estaba de adorno ahí. Sí. Me hiciste hablar. Perdóname, estabas con un vestido que te habías hecho vos misma. Claro, era un cosplay, pero de un personaje inventado en el momento. Sí, sí. Así que, pero bueno, lo hicimos porque en ese momento... Eso fue incluso antes de cualquier campaña. Exacto. Que Javier hiciera. Yo ya sí estaba haciendo campaña por Expert. En ese momento, donde había que difundir las ideas, hacer cosas fueran disruptivas incluso desde la imagen, servían. Porque, a ver, está inspirado también en que en la Universidad Francisco Marroquí, creo que en Guatemala, hay un mural pintado con economistas liberales vestidos de superhéroes. Ah, mira, qué gracioso. Sí, así es. Y bueno, Expert hacía cuestiones mucho más atrevidas, audaces, de disfrazarse, de... Sí, videos más de hacer simpáticos. Sketch. Sí. Bueno, simpáticos en algunos también casos. Lo hacía, también lo hacía. Él es antecedente de Milei. Sí, supo salir del café. Se escondieron todos esos videos, yo no los vi más. Me parecen más. No, hay que ver cómo buscarlos, deben estar. Sí. La foto con el duende. Claro. Pero incluso hay videos que estaban Javier Milei, Diego Giacomini y Esper, que en un momento estaban los tres peleados. Ahí surgió Viva la Libertad, carajo. Exactamente. Sí. Es verdad, los tres haciendo así en la estatua de Néstor, en el monumento de Néstor. Sí, Kirchner, tal cual. El mausoleo de Néstor. Sí. Uh-huh. Sí. Bien, vos ibas a preguntar. No, yo viniendo ya un poco más acá, tuviste un encontronazo con Marcela Pagano cuando fue designada, que no fue designada, bueno, eso nos lo vas a explicar. No, fue un encontronazo, yo ni hablé con Pero ella. Pero digo, fuiste de las que ahora Marcela Pagano tuiteó esta semana reivindicando la figura de Eva Perón. ¿Vos la viste desde antes, que esta situación de que no era pura libertaria? No, o... a ver, para. Libertaria no es, nunca lo fue. Nunca lo fue. Liberal no lo sé. Peronista tampoco. Capaz que es radical. Yo no sé cuál es su ideología política. No tengo idea. Pero te generaba desconfianza. Lo bueno es que es una persona, para nosotros, desde el punto de vista de la militancia, cuando se fue anunciada su presencia en nuestras listas, fue bueno, no viene de la política. Alguien más que no viene de la política y que lo bancaba Javier en algunos programas, qué sé yo. Pero no le generaba confianza que quede a cargo de una comisión tan importante como la de juicio político. Es que a mí no me gustó esa idea y creo que a nadie en el bloque, salvo a Sago por alguna cuestión. Que también está fuera ahora. Él quería irse, quiso romper y esa fue su excusa. Fue su excusa. No quiere decir que vaya a votar en contra del gobierno. Sí, pero quería tener su espacio. Claro, bueno.
Y la verdad es que la comisión no se llegó a constituir, lo frenamos antes, porque no tenía que ser ella, punto. Y creo que con algunas actitudes demostró que hicimos bien. Pero no es un encontronazo, yo ni siquiera hablé con ella, no tengo trato. No es un tema personal. No, no es personal, justamente. A ver, todos cometemos errores. Yo creo que ella se equivocó con eso, pero sigue siendo parte del bloque, ¿no? Sí. Bueno, yo con ella no tengo diálogo. Sí, no tenemos que ser, siempre lo digo, no tenemos que ser amigos para poder trabajar juntos. Mientras vote el proyecto de la Libertad Avanza, sí. si ella quiere festejar a Eva Perón, está bien. ¿Qué sé yo? Yo sí, sí. Son decisiones. ¿Qué sé yo? Vos viendo el... Si uno compara la administración de Milei de estos 8 meses que pasaron y compara con otros gobiernos, nunca hubo tanto lío dentro de un gobierno como el que están produciendo en alguna medida las mujeres que lo acompañan a Milei. Quizás no hubo un gobierno con tantas mujeres. Sin duda. Pero no es... No quiero ser... ¿Pero cuáles? Bueno, empezá por la vice. ¿Pero qué? ¿Cuál fue? ¿Qué lío? A ver, ¿qué lío? ¿Vos crees que no hay nada tenso entre la señora Vicky Villarroel? ¿Vos te acordás lo que hizo el Chacho Álvarez con De la Rúa? Sí, sí, un golpe frustrado. ¿Vos viste lo que era la relación entre Cristina y Alberto? Esto no es nada. Que hayan diferido en cómo referirse hacia un conflicto futbolístico en Twitter... No quiere decir... No es solo un conflicto. Digamos que reconocen otros episodios anteriores también. Bueno, pero a ver, ella es la vicepresidente, fue electa, es sí. La presidenta del Senado y nunca hizo algo que fuera en contra del proyecto presidencial. Es más, si vos te fijás, Javier Milei viaja por el mundo representándonos frente al mundo para traer inversiones, que los países entiendan que hubo un cambio de dueño. ¿Vos viste cuando hay un comercio que no está yendo muy bien, sí. Lo venden y ponen el cartelito cambio de dueño? Bueno, está haciendo eso. Y por otro lado, Victoria está viajando por todo el interior del país. No se está descuidando el territorio nacional. La gente no se da cuenta que Javier está viajando afuera para traer... Porque tiene que solucionar la macro. Y Victoria está visitando las provincias. Es un trabajo que está haciendo... Sí. Pero es la vicepresidente. Bueno, es un trabajo conjunto. Va casi siempre las del norte. No sé cuál es la razón. Pero bueno, vos me estás porque hace frío, no sé. Vos me estás tratando de explicar de que esta situación de que Milei se va al exterior y ella al interior, a pesar de las diferencias que tienen, es como una programación que tienen de... Un reparto de tareas. Del mismo, sí, pero exacto. Sí. Bueno, Javier cree en la división de tareas. Ajá. Y además él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. No, para algunos bueno, libertarios está en la fuerza del todos cielo. Lados al mismo tiempo, una especie de Jesucristo. Pará, ¿no? Pero si bien las tensiones no son de la envergadura de la que decía Chacho Álvarez y demás... No, perdón, Javier, ella hizo 2 observaciones. La de Chacho Álvarez, que intentó un golpe de Estado. Y la de Cristina, que nunca intentó un golpe de Estado, por lo menos no manifiesto. Pero estaba todo el tiempo desautorizándolo, sabiendo sí. que ella era la dueña de los votos. ¿Y vos cómo le ubicas a Vicky en esa etapa? Ella es una pieza fundamental del gobierno, es la vicepresidente. No veo que estén desalineados en los objetivos. Pero esta situación, esta observación que se hace de que el problema de Vicky no es con Javier, sino que tiene un problema muy serio con Karina. ¿Tampoco lo ves? Como que por ahí el ruido no sea tanto con Javier, sino que el ruido lo tienen más. E incluso reconocido por Villarroel diciendo que son 2 mujeres de personalidades muy fuertes y en el medio está el jamoncito. Me pareció extremadamente desafortunada esa frase. Creo que la diferencia más grande que tenemos puede ser comunicacional, dicho sea de paso. No, me pareció una frase horrible. Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Y una situación que yo no hubiera expuesto. Sí, lo dejan en un mal lugar a la figura del presidente. Sí. Sí, sí. ¿Y el bueno, eso en Victoria es una conducta recurrente, pero no lo veo como un problema... O sea, el que avisa no traiciona. Ella misma dijo, Javier es un jamoncito. ¿Por qué lo dijo? Y porque quizás la de carácter fuerte es ella. Claro. Yo con Karina me llevo bien. Hablando de Karina,
no se puede negar, y además es como una especie de voz populi, que no sé si es como una presidenta adjunta, pero las gran parte de la sociedad la observa como una figura simpática o no, pero que tiene un rol que no estaba previsto inicialmente. Estaba previsto. No los que estábamos cerca lo sabíamos. Ah, pero no digamos, la gente en términos generales... Javier lo dijo siempre, es el jefe. Y no quiere decir que ella tome las decisiones, pero es la persona de mayor confianza del presidente. De eso está fuera de discusión. Pues él siempre lo dijo, es una persona que marca el rumbo, que si yo me desvío me frena, que me hace pensar, que además lo complementa y lo acompaña. Para mí es la primera dama. Aunque no esté ese rol definido en este gobierno, Karina cumple con todos los roles de la primera dama, como los cumplió Zulemita en su momento, y más todavía, por supuesto. Porque estamos acostumbrados a que sea la esposa del presidente, claro, sí. Pero el reglamento no dice que deba ser la concubina. No, claro. Es más, me siento orgullosa de tener una primera dama que no es solamente una consorte. A ver, yo, cualquier mujer en Argentina, si tiene que aspirar a ser como un modelo de mujer, y sí, yo quisiera ser que el modelo fuera Karina, no Fiambrola. Pero ¿no? Está muy bien la comparación, pero convengamos que ella llega porque es hermana de Milei. Y Milei llega porque es el hermano de ella. Y él lo dijo siempre, nunca dijo algo diferente. Lo que pasa, como él también dijo, él tiene un carisma muy especial, facilidad para hablar en público, tiene esa forma de ser que lo hace muy querible, que lo hace, y él es economista. Sí, sí. Él es el economista. Y ella hace todo lo demás, pero hizo todo lo demás. Pues se puso la campaña al hombro del 2021, se terminó siendo la jefa de campaña del 2023... Y ella absorbe muchísimo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué para algunas personas ella queda antipática? Porque ella ha tenido que tomar muchas decisiones difíciles. Que es así. Desde mi punto de vista, sí, sí. Quizás me equivoque, por lo que yo veo. Javier está absorbiendo todo el costo político de las decisiones más difíciles que está tomando este gobierno para resolver el problema económico que dijo que va a resolver y lo está resolviendo. Sandra Petovelo es otra, que la están matando, pero está cumpliendo con todo lo que tenía que hacer. Victoria no está teniendo que pagar ningún costo político porque no está ejecutando. Victoria tiene muy buena imagen, por ejemplo, porque ella no está haciendo cosas antipáticas. Porque no gestiona. Exactamente, ¿no? Pero Javier sí. Y Karina está recibiendo el costo negativo de tomar todas las decisiones que le hicieron que Javier llegara hasta acá. Es así. Y nunca trabajó en crearse una imagen pública. ¿Por qué? Porque ella no tiene un afán político más allá del proyecto con su hermano. Que yo te digo, Javier, hace 23, 27, y si después se presenta a Karina, no veo por qué no. Ya lo estás dando como una dinastía. No es una dinastía. Pero digo, para llegar a ese caso, Karina no tendría que cambiar un poco su dinámica de pero personaje. Estamos hablando, por eso te digo, faltan 8 años. Sí, claro. Bueno, mira, si esta mujer... ¿Dónde estaba Milei aprendió, hace 8 años? Claro. Aprendió en este cortísimo tiempo todo lo que aprendió, que va a aprender en 8 años más. ¿Qué vamos a aprender todos en 8 años más? ¿No? ¿Por qué no? Vos te llevas muy bien con ella. Hay un común... He tenido mis diferencias, ¿eh? ¿Ah, sí? La gente que se quiere difiere. No quiero hablar, es una pavada entrar en detalles, pero vos con tu familia, con tus amigos, diferís, te podés pelear incluso. Lo mismo digo, entre Javier y Vicky puede haber alguna pelea, alguna diferencia, pero ¿sabés qué es lo diferente de este gobierno a todos los demás que viste? Acá somos transparentes. No hay más problemas que en otros gobiernos. Acá somos transparentes. Pero en ese plano hay varios que se han ido. Y hay algunos que están protestando desde afuera. Y varias son mujeres. Sí, está perfecto. Y algunas cuestiones, por ejemplo, la salida de Pose, no sé si fue tan transparente. Porque se hicieron muchas especulaciones sobre por qué un hombre tan cercano a Milei fue eyectado, de la forma en que fue eyectado. Se hablaron incluso de cuestiones de la inteligencia, de que incluso caminaba, como se dice en la jerga de inteligencia, a los propios funcionarios del gobierno de Milei. Y nadie lo desmintió. Quizás, bueno, sí. Yo no tengo buenas referencias de Pose. Pero el mismo Javier dijo, miren, era mi amigo y así todo. No funcionó en sus funciones, se tuvo que ir.
Justamente, eso es ser transparente. Hablando de transparencia, vos vas a algunos programas de televisión, no viniste a este. Era una deuda. Es mi... Bueno, no es, ¿cómo se llama? No es una sola deuda, pero bueno, la estás pagando en cuotas. No, pero una denuncia el otro día o una observación de que a través tuyo se canalizaba cierto mecanismo de corrupción de periodistas. Ah, lo que dijo Rial. Exacto. Huevo duro. En honor a Diego Armando Maradona, lo digo. Lo llamó, no es que quiera burlarme de una persona por tener una disfunción reproductiva. Bueno, vos decías eso, que... Ese tipo es un asqueroso, es un operador sucio, no le importa nada. Yo tengo invitaciones a programas de televisión constantemente. Y la verdad es que como puedo elegir a dónde ir, voy donde me siento cómoda. Sí, es verdad, no voy a C5N, donde también me han invitado. No voy a Extra TV, porque es de Franco Indi. Y no voy a programas de gente con la que yo sé que voy a terminar agarrándome los pelos, porque no tengo ganas, porque además de la labor parlamentaria, que para mí, sobre todo en este primer tiempo, ha sido compleja, porque estoy aprendiendo, he estado con algunos problemas de salud, no me dan los tiempos, tiene que ser mayormente de noche, yo trato de no ir hasta antes de las 6 de la tarde a un programa, porque estoy en horario laboral. Yo no tengo horarios laborales, porque yo un día puedo trabajar desde el mediodía hasta las 2 de la mañana y otro día desde las 7 hasta las 8. O sea, no se saben los horarios. Yo estoy disponible siempre para lo que tengo que hacer. Y esto que vos hablás de que sos selectivo a la hora de elegir con qué medios si querés hablar y demás, ¿te parece que es el error que tal vez cometió Garro de dar una entrevista abierta en lo que se considera medios que no son afines o que van a ser emboscadas mediáticas? En parte sí, pero lo que le hicieron no fue una emboscada. Tuvo... A mí no me gustó la intención del funcionario de mandar a un ciudadano argentino a arrodillarse delante de una potencia. En el caso de Karina, yendo a la embajada, fue distinto, porque ella es funcionaria. Ella fue funcionaria y fue a pedir por Enzo Fernández, que es distinto. ¿Pero pide disculpas por Enzo Fernández o por el tuit de Villarroel? Pero lo que pasa es que el tuit de Villarroel perjudicó a Enzo Fernández. Lo que pasa es que se comunicó mal. Para mí, las notas que salían en los diarios no expresaron bien lo que estaba pasando. No tiene que caminar en demasiado pie de juntillas para explicar esto que sucede con lo otro, porque la verdad que hacia afuera parece que hubiera verdaderamente cierta bataola dentro. ¿No crees que la prensa está queriendo vender eso? Hay muchos medios que están queriendo vender eso constantemente. A veces, por ejemplo, durante un año entero a mí me hicieron una campaña de desprestigio para que yo parezca tonta, inestable, hasta corrupta. Todo lo que sabemos. Todo. Y encima cosplayer. Todo eso, prostituta, estafadora. Y siempre quedé como una mujer ridícula y despechada. Si vos lees cierta línea editorial, eso es lo que quisieron vender sobre mí. Les salió mal porque como no me rompí, me volví más fuerte. Y también a veces... es lo que se intenta hacer, vender un relato. ¿Cómo perjudicas al gobierno? Si querés desestabilizarlo, porque es el sueño húmedo del kirchnerismo, sí, y quizás hasta del larretismo, que se caiga el gobierno de Javier Milei. No va a pasar, aviso, no va a pasar. Pero si lo socavan desde ese punto frente a los votantes, porque nosotros nos sostenemos porque la gente cree en nosotros. Sin duda, claro. Por supuesto. Y además porque lo votaron. Entonces quieren arruinar nuestra imagen haciéndonos quedar como poco serios, como quilomberos, cuando en realidad simplemente estamos siendo transparentes. Ahora, si se descubre un hecho de corrupción dentro del gobierno y el responsable sigue adentro, ahí cuestionémonos qué es lo que está pasando. Pero no fue el caso nunca. No como pregunta final, porque Javier por ahí tiene algo para el cierre, pero hubo un episodio con relación a una visita de colegas tuyos, compañeros tuyos de la Cámara, al tema de los presos de la época del 76, de la época de los militares. Claro, sí. Ese hecho del cual Milei dijo, yo no hubiera ido, no creo que sea el momento. No, Milei no hubiera ido, Javier no hubiera ido, yo no fui. Victoria hubiera ido y no fue. Sí. A mí me pareció raro eso. Me pareció raro. Pero a ver, no fue una visita a ¿cómo se llama? A alguien especial. No fue una visita a Astiz, creo. O sea, sí, sí. Creo que fue Astiz.
Bueno, no, lo vendieron como eso, pero en realidad los diputados habían recibido pedidos de auxilio de personas dentro de la cárcel, que no se les estaban respetando los derechos humanos. Y yo creo que hayan sido terroristas o represores, ambos tienen que estar presos. No, por desgracia los terroristas no están presos. Están presos los represores, pero aún si fuera un represor o un terrorista, nosotros no somos torturadores, porque justamente eso fue la dictadura. Entonces, no es la ley del talión acá. Tienen que estar encerrados porque cometieron crímenes de lesa humanidad, pero tienen derechos humanos porque son seres humanos, por más que sean vistos como monstruos. Y si un diputado, me pareció muy aparatoso que fuera toda una delegación de 5 diputados, pero si recibimos mensajes de gente que está confinada en una cárcel de más de 80 años, con riesgo de vida, que algunos ni siquiera saben por qué están, eso es un hecho, ¿no? Lo que pasa es que, por alguna razón, la visita que no había sido promocionada, se filtró porque alguien dentro de nuestro grupo de chat de diputados, del bloque, siempre filtra las conversaciones a la prensa. ¿Y si alguien lo tiene identificado? Lo vamos a identificar porque estamos trabajando en un sistema de mensajería para que ya no puedan hacer esas groserías. O sea, es una falta total de profesionalismo. Quien lo haya hecho no lo va a poder hacer más. O sea, lo importante ahora es que no lo hagan más. Claro. Quien haya sido, la verdad, parece que es alguien que nunca trabajó en su vida. Y escúchame, vos ahora en diputados, ¿qué es lo que, el área que te gusta? ¿Cuál es la disciplina en la cual te interesa, digamos, investigar, participar? Porque lo que estás aprendiendo supongo que son los trámites de tipo legislativo. No, por ahí... eso es lo más fácil en realidad, porque ni siquiera necesito hacerlo yo. Es un trámite, a ver. Sí. Aprendes a usar las herramientas del sistema y ya está. Pero una cosa es lo que uno pensaba que iba a hacer, en lo que iba a tener mayor participación, y después es en lo que uno termina teniendo más participación a medida que se va probando ahí. No lo sé todavía, pero yo estoy en 7 comisiones. Estoy en 7 comisiones. A mí me interesaban solamente 2, que eran informática y comunicaciones, que la dejé por una situación de maltrato de grupo. Es una cosa que, bueno, algún día hablaré de eso. Y la de tecnología informática, donde soy segunda secretaria, o sea, un cargo, o sea, tiene que faltar el presidente, el vicepresidente, segundo, el primer vocal, para que yo recién tenga que tomar la palabra para cedérsela a mis compañeros. O sea, no soy autoridad. Ajá. Que me armaron tú una opereta diciendo, fíjate, llegaron a decir que yo era terraplanista. Sí, claro, con un video viejo. Por un video que era un piloto para un programa de cable. Como Ripley, como Los Expedientes Secretos X. Sí. Yo hacía cine, o sea, es normal. También hice películas zombies. Bueno, me operaron a tal punto que había gente en la calle alrededor del Congreso, obviamente con flequillo y una bendy, porque es el estereotipo que me grita, como hoy, me gritó una, te odio. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Porque mirá que a mí hay políticos que me caen muy mal, ¿no? Y que los responsabilizo por haberme encerrado durante toda la cuarentena y que mi mamá se murió de cáncer, todo. Y no les gritaría te odio así, porque entiendo que no es personal, pero sacadísima, ¿viste? Entonces, si bien me interesa modificar cosas relacionadas con la tecnología, la verdad me involucré más con la Comisión de Discapacidad. Siento más afinidad con ese grupo de trabajo y tengo muchas expectativas. No, ahí no tenemos autoridad de... Bueno, ya está, somos libertarios. Del bloque. No, me refiero a que en esa comisión justamente no tenemos ninguna autoridad. Y por ahí, como yo tengo buen trato con Diego McBain, me sale porque era el nombre que tenía en 2019, españolo, el director de Andis, ¿no? Por ahí me siento cómoda ahí y bueno, habrá otras comisiones en las que disfrute participar. En lo personal, me encanta hablar con vos, hablar con ustedes, estar acá, me encanta. Siempre me gustó, entonces también soy feliz por eso. Sí. Hago horas extras en eso, pero me gusta. Yo te hago una cortita final. Y no me lo cobran.
Dicho sea de paso, para lo que dice Rial, si yo cobrara por cada entrevista, uy, ¿sabes los pesos extras? Yo te hago una cortita final. Te dedicaste mucho tiempo al cosplayer, a personajes de ficción, crear superhéroes y demás cuestiones. Te destacaste mucho en esa situación. En las ferias o en esos encuentros de superhéroes, ¿dónde encontraste más villanos? ¿En esas ferias o en la cámara? A ver. Mira, ¿sabes por qué me quedo pensando? Porque encontré también gente de porquería en ese ambiente. Claro. Pero no, no, hay más villanos en la Cámara de Diputados. Sí, definitivamente. Gracias, Lilia. Gracias a vos. Nos volvemos otro día a ver. Gracias a vos, Javier. Gracias. Buenas noches a ustedes.